the strategic perspective. We also had the presentations on the plans and the national strategies from Switzerland. We addressed different elements on the strategy they are proposing around green hydrogen in Chile. So this was quite helpful information. We concluded with very interesting presentations from GIZ and the platform they are generating across Latin America. We also had a presentation from Inicio, where they talk about the perspective of green hydrogen in the automotive area. This is an area of interest to us because the project is working on this. This event is organized by the CALAC program, Climate and Clean Air Project in Latin American Cities Plus, which is funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, and executed by the Swiss Contact Foundation in coordination with the Association of Energy Engineers of Chile, whom we thank for their efforts to move this event forward. For today, we have several presentations related to the application, and we will have a presentation from the private sector, the Chilean private sector, and how they are contributing to this effort and the strategy we addressed yesterday. Then we will have a few presentations on the technological development for production of green hydrogen by Siemens Energy. Yesterday, Stefan also invited us to pay attention to Patrick Huber's presentation from H2 Energy from Switzerland, who will be sharing some experiences on hydrogen-powered trucks being applied in Switzerland. Then we will have a presentation from Ballard by Nicolas Bockart, who will talk about green H2 buses operating in England. This is quite an interesting experience that has also to do with the topic that we developed in CALAC+. Finally, we will have a panel discussion where once again, Paulina Ramirez will join us, moderating this panel, and we will talk about the future of green hydrogen in Latin America. So having said this and welcoming you once again to our colleagues following us from Latin America, let us begin with the presentation of Mr. Gonzalo Lolas. He's a civil industrial engineer. He has experience in the electrical industry in areas of engineering, construction of projects, electricity market, finance, and project management. As coordinating engineer, Gonzalo has worked in EPC on areas of green hydrogen construction process, encompassing the value chain, including bidding processes, selection of suppliers, contractors, and detailed engineering review. He has conducted studies in energy storage applications, both in batteries and hydrogen fuel cells, with a focus on the integration with non-conventional renewable energy plants. He currently serves as project leader in the Chilean Hydrogen Association, H2 Chile, and he's going to make a presentation on the boost to green hydrogen from H2 Chile. So, Gonzalo, welcome. The floor is yours. Thank you very much, Chile, for this introduction. Can you please confirm that you can see my presentation? Yes, we can hear you crystal clear. Well, thank you very much. As Freddy pointed out, my name is Gonzalo Lolas. I work in the Chilean Association of Hydrogen, and I would like to tell you what we do in our association and which are the activities on green hydrogen use in Chile. My presentation is divided into four parts. First, I will talk about the Chilean Association of Hydrogen, who are our key representative. Then I will talk about green hydrogen and its uses. My third part has to do with the economy of green hydrogen, with some important KPIs. And the fourth part, a project, public project
some applications and alliances or partnerships that we have created in this association, the Chilean Association of Hydrogen. Well, our mission at the end of the day is to speed up green hydrogen growth, to promote the use of green hydrogen as an energy carrier, to promote transition of economy in Chile. This has not been done randomly. Actually, the picture you see there is a map of Chile, but in a circular way. In the center is characterized by hydropower and biomass. In the south, we also have hydropower and wind energy, especially in the area of Magallanes. So what is it that we want to say with what we, with our logotype? That Chile can export its renewable energy, and that molecule is hydrogen. Our partner is the association. The Chilean Association was created in 2019 by 28 professional partners. In 2019, by the end of 2019, we allowed the entrance of private companies. Here, we are very happy to see this because we have over 32 companies which are part of our partners, and we are encompassing in the value chain, the complete value chain of hydrogen. We have both the production, the project developers, engineering companies, and technology providing companies. Siemens is also part of our association and will address this later on, companies that deal with transportation of fuels. And finally, we are incorporating the other companies. So hopefully other mining companies will join this effort and this association. Green hydrogen and uses. I would like to stop for a second. Why is it that we're talking about green hydrogen? And I am fully convinced that after the crisis experience with COVID, the humankind is going to face many challenges. One of them is climate change. A while ago, a former president of the US, and I share his words, that we are the first generation that is suffering the effects of climate change. And we can see this on the news on a daily basis with the different natural events that have occurred. And we also see in the that have in their hands to do something and avoid this climate damage. So the message here is that we need to reduce the emission of greenhouse gases. So how have we been producing hydrogen? So far, this is connected mainly to petrochemistry, fuel refining, and also the use of fertilizers. But the production is dominated by this. 1 year, this entails an emission of 530 megatons of CO2. Electrolysis, especially that is electricity, renewable energy, is equivalent to only 1% of the world production. So we are providing the use of electrolysis, and the different national strategies are promoting this. We should become a hydrogen exporting power, green hydrogen, clean hydrogen, resulting from renewable energy. Why is it that we talk about green hydrogen? This is quite an interesting chart developed by Bloomberg NEF. If you look at this on the blue part, this is the world of the electron. The purple part would be the world of the molecule. So let us focus on a productive sector. Let's talk about iron and steel. In the base case scenario, if that productive sector contracts clean renewable energy, it's only capable of decarbonizing 18%. The electrical energy, 18%, its emissions, but there's 82% remaining, which belongs to the world of the molecule. The message here is that the world is going to need fuel, but clean fuel that does not emit CO2. Here, I am trying to show the different uses of a green hydrogen. Well, as you all know, green hydrogen is produced through water electrolysis. We separate the molecule of water and the oxygen and the hydrogen. Oxygen can be stored and used for disinfection, even in the chemical industry. They use it for production for hydrogen dioxide. Then this can be used in the production of ammonia for
fertilizers and explosives. It can be used in electromobility applications, power to fuel, also power to gas in household applications. And hydrogen, on top of this, can be sent back to the electron through a fuel cell. We can re-inject electrical energy to the grid or from a turbine which has been designed for this. Here, hydrogen becomes an important part of the integration with the greatest integration of renewable energy, which are quite intermittent. So it is important is to take this into account. What is important about this is something that is known as the sector coupling. On the right, you can see the world of the molecule, the world of molecular energy. And there we have a company that was dominating, such as Copec, Enex, Enap. On the left-hand side, you can see the world of the electron. There you will find the energy companies such as AES, NG, Kojung, Enel, among others. Hydrogen is a complete game changer because the hydrogen allows us to bring these two worlds together. So now Enap can put its photovoltaic or wind farm, produces hydrogen. That hydrogen can be used in fuels, but also it can be used in a stationary system to re-inject energy into the grid. So the company needs to be aware of their future strategy, in that here we are going to have an important game changer and something we need to take into account in all of the focus and projections that you will have, because as I said, hydrogen will play a key role in the global productive system. So whenever we talk about the hydrogen economy, there's a key indicator here. The most important indicator, one of the most important indicators, is LCOH, levelized cost of hydrogen. And here on this map prepared by the IEA, shows the places in the world where it's going to be more economic to produce hydrogen, and Chile can be highlighted here, so we can reach prices below $1.6 per kilogram of hydrogen. And because of this, we were cataloged the hidden or concealed champion. Why? Because we have quite an important penetration in terms of energy. We have policies which are quite mature, which have been constantly promoted over time. And if we compare this with Australia, and our goal is not to compare, we have to learn from other lessons. We need to learn from the pilot project from Australia and Chile. Australia, the renewable resources is mainly in the central area of the country. To take this renewable energy to the hydrogen production centers, they need to travel long distances, and this entails a high cost in the transmission lines. The advantage of Chile is that since it's a thin country, the hydrogen production centers are close to the ports and close to the mining areas. Sorry, Gonzalo, the interpreter is saying, if you can slow down, you're speaking way too fast. Well, on this chart was developed by McKinsey, the levelized cost of energy projected for different areas of the country, of our country. Benjamin had presented this yesterday. You can see by the year 2030, we reach a very low cost of $1.3 per kilogram of hydrogen. And what is the reason behind this? Chile, if we consider all their solar, wind, and hydropower resources, we can reach a total capacity of 1,800 gigawatts. This is equivalent to 70 times of the current installed electrical capacity in the country. So if we link this to my previous slide, and can we move from this pilot project to a more scalability phase? How can we achieve this? And in this chart developed by Irena,
you can see how we are going to decrease the cost associated to this technology. We are going to see a strong reduction in terms of the CAPEX, the equipment cost. And here I wanted to underscore two important points. Chile, in terms of cost of electricity, they say that there's a decrease in the cost of electricity of $53 to $20 megawatt per hour. This could be decreased in $1 kilogram of hydrogen. And also, I would like to highlight the cost of capital, the capital cost. Even though in this chart, it represents a minor percentage, because in the Chilean city, we are aware that this is very relevant to the market. And here on this chart, you can clearly see that a solar project in Dubai or in a country of Central Africa, just by cost of capital, the financial cost of the same project, the same energy produced, represents two times the quantity of the original project in Dubai. In the Chilean Association, what we're doing is to look for financing mechanisms that allow us to bring these resources so the company can opt for this cheap financing at a preferential rate. So this can, so whatever is financed can be CAPEX and OPEX, and they do not have strong components in terms of financial costs. Projects, applications, and partnerships regarding Chile. I would like to mention a project that has been running for quite a while in the northern part of the country since 2017. This is an energy and power project. They have an electrolysis plant associated to a photovoltaic farm. It is a hybrid system. They use batteries and fuel cells. What is interesting about this, in my opinion, it is operating at 3,000 meters of height. And this is where we are going to have the mining operation in the future, and where all these hydrogen technologies will face important challenge in trying to adapt to those conditions. The next project I want to show you is the project called HyEx. This is a green ammonia production project. It is a project costly to implement. It needs to consider a production of 18,000 tons of ammonia per year. And then it will move on to a final phase once we have the human capital trained, once we have the necessary equipment, once they have done optimizations from the first phase, we'll be able to have a production of 700,000 tons of ammonia per year, which would be an equivalent of reducing 1 million tons of CO2. Ammonia, as I said, is used by the mining sector to decarbonize explosives. Ammonia can also be used in fertilizers, and an important use as an energy carrier, because through ammonia, it is going to be possible to export this hydrogen to other parts of the world. The next project I want to refer to is the project undertaken by the company AME, joined with Enel ENAP. This is a project that is now in our system. What we are planning to do here is to have a pilot project for producing green hydrogen plus CO2 production. In this way, we'll be able to produce synthetic fuel. He has already received assistance from the German embassy, because we have the involvement of a German company, Siemens. So it is located in one of the poles, one of the hubs that is going to be created, which is in the region of Magallanes. Applications in general, there are several projects that are private projects, and they are related to logistics, the use of forklifts and those kind of things. This project in Chile, hopefully, will receive the green light this year, at least the pilot phase. And this is a project that both in the US and Europe has had greater penetration, and it is the gateway for the local use of hydrogen here in Chile, so much so it is also possible to intervene the logistical
machinery associated to the ports. This is an interesting port, the port of Valencia, where there are two machineries, one truck and a crane that moves containers. So it would be interesting if a Chilean port can support this initiative. And in terms of that, we are working on estimating which is going to be the demand of these ports in terms of amount of hydrogen and estimated consumption of the different equipment associated to the internal logistics of the port. These are equipment that are already in operation. They are all well known. So it's time to take action. This is not something, another type of application that has to do with the salmon production industry, the replacement of diesel generators for stationary fuel cells, which will allow us to decarbonize because the European markets and US markets are requesting to decarbonize the productive system of salmons. This is an interesting alternative because the fuel cells have comparable advantages in terms of emission of noise and others. Another application, and the most important for the off-taker, which is going to be the hydrogen market in Chile, are mining applications. A number of consortia have been created that are focused on transforming the mining equipment used in the production of this copper, so Chile can say that they can export green copper, copper which production didn't emit large amounts of CO2. And here you can see that there are several companies from the private sector, mining sector, another company that works in the energy sector, and then we have the academia. So here we have a lot of development, and I believe that this is going to be an important endeavor in the future. So as H2 Chile, what we are doing is to encourage international partnerships. We have signed partnerships with the Scottish Hydrogen and Fuel Cell Association, the Spanish Association of Hydrogen, and the Australian Hydrogen Council. We have to learn from the pilot projects in other countries. We have to bring those lessons to Chile. We have to correct the bad things and to promote the good things. As a result of this cooperation with these international agencies, through our chair and one of our directors, Juan Carlos Zúñiga, we were able to be part of a consortium which wishes to develop an important project in the island of Mallorca. They want to create a hub of hydrogen, where hydrogen can be the central axis of their economy in terms of transport and household consumption, etc. And we, as H2 Chile, what we are going to do is we are identifying sites where it's possible to replicate the Mallorca site. We're going to look for other places where we can develop a study to create these systems. Finally, our objectives by the year 2021, we have called it the year of action. Our objective is to promote pilot projects. We need people to understand, to believe, to see how this technology works. And in this way, we can start creating the demand. Doesn't matter if we create pilot projects and we fill our company with pilot projects if the business model does not work. So we are also working in creating financial instruments that will allow companies to apply to this fund as early as possible through different mechanisms and grants. Actually, Maria Paz is working strongly on creating a contract that will allow us to cover the delta of a gray hydrogen production with the cost of production of a green hydrogen. So this fund can finance that delta, and the companies, instead of focusing on a gray hydrogen project, they will opt for a green hydrogen project. And in this way, we'll achieve a scalability and broad dissemination of this technology. We're also working strongly on human capital, training the necessary specialists who are going to be responsible for operating and running this infrastructure. We have a human capital committee where we are going to invite representatives from the academia, universities, the industry, and especially the technological training centers. So through them, we can encourage this, we can promote this, and we can tell people that Chile is working on this. So it's about bringing this knowledge into Chile and disseminate it. We are very
happy to work with the private sector. We have a very good relationship with the Ministry of Energy, with the Ministry of Transport, and we are supporting them in the creation of public policies, regulations, standards, and how to use hydrogen in an efficient manner. So hopefully this will open the doors to the hydrogen market in Chile. Another interesting program is a matchmaking program between our partner companies and international companies. So we want to facilitate the communication channel so we can create synergies among these companies. In the last 2 weeks, we have been doing that with a German company by facilitating communication between them, so they can look the necessary synergies. And so they can look for a way of implementing projects in Chile. In terms of growth, we have experienced strong growth of the companies who wish to join our association. So we are not looking for the off-taker. We want new mining companies to join us. And we're also looking for companies related to logistics, retail, supermarkets, the different components, which would be the end consumer of this hydrogen. We are looking for them so they can be part of our association, so we can have a chain well covered and we can create the necessary synergies to promote this market, which is a market that we need to create. So thank you very much for your time. This is my contact information and Maria Paz's contact information. You can write to us in English or in Spanish. We are constantly replying to emails as soon as we get them. And if you have any questions, please let me know. Thank you very much, Gonzalo, for your excellent presentation. Highly illustrative, especially the environment that you need to have around the generation of green hydrogen, the sales, the post-sales, the off-takers, etc. We have a Q&A session that is going to be facilitated by Paulina Ramirez. I want to welcome her once again. And Paulina, you have the floor. Thank you very much, Freddy. Thank you very much, Gonzalo, for your presentation. Very interesting. It's interesting to know what is being done with H2Chile here in Chile. The first question that I have comes from Marco Balam. He's very grateful for such an interesting presentation. It seems that you are making a significant national effort. Who finances H2Chile? Is it the government or the industry or both? Thank you. No. Thank you very much for that question. I apologize with the interpreters. I tend to speak very, very fast. I am aware of that, so sorry for that. H2Chile is funded by the members. We do not receive financing from the government. We represent the private sector. To a certain extent, we represent the academic sector because part of our professional partners belong to this area. We also have a human capital committee that was recently created, and we want to strongly engage the academia, the public, the technical training institutes. We want to do a matchmaking between the need of the industry and the thesis or the PhD programs of the students. So you can contact me or anyone from Chile. We are guiding this committee. This committee is almost ready, and next week we will start working so we can create this industry. So all this intellectual and academic development can be reflected on the industry. Perfect. Thank you so much, Gonzalo. There is another question. I would like to know if there are participants from other countries in Latin America, even though this presentation is about Chile. And if one of the people here that are hearing us is interested in participating, how can they do that? Well, regarding international companies, several of them have shown interest in being associates of our group, but by our bylaws, that cannot be done. We can only have companies coming in, and they have to be companies that are based in Chile. They have to be operating in Chile. So that is a change in the bylaws that will be
analyzed, who are going to change the board of directors in some time, and that they will vote so that we can have international companies coming in the future as well. That would be important. So how could they cooperate, maybe from the point of view of research, or maybe to be part of one of the different committees? Nowadays, the committee that will be open is human capital, but there are other committees, for example, dissemination and research, but that's for companies. But just send me an email. Send me an email if you're interested, and we can see what we can do, because we are really willing to promote this. Perfect. I have a question by Gonzalo Ignacio Ferrer. What actual tests have you carried out in the transportation industry in Chile or in other places that can allow us to see a development and progress regarding its use? Well, as I said before, when I was talking about the history of H2 Chile, ever since September last year, we had our general manager, Maria Paz. I came in December last year to support Maria Paz, and I came in precisely because there was a development for the private industry for forklifts and to use hydrogen to feed energy to the network. So there is a real project. The hydrogen forklift is already implemented, and I cannot mention the project because of confidentiality issues now, but I know that there are a series of projects linked to logistics. Why logistics? Because that is the business case. And if you take a look outside, where are the biggest applications for hydrogen? Well, that's precisely it. In the United States, for example, that's our business. And I think that that is going to be one of the entry points for local consumption. Mining, they are working very hardly in applications for mining and hydrogen. Anglo American is working on that in a pilot project in South Africa. It would be interesting for them to bring their trucks to Chile so that we can increase even more the national market for hydrogen. I know that they want to do that. Okay, perfect. Thank you. And the last question to finish this Q&A. Let me remind the audience that you have in your panel a Q&A button so that you can ask your questions to the different speakers. So this last question, Gonzalo, is regarding the project that you showed in Magallanes, the south of Chile. So there was a piece of news yesterday regarding Chile that could be the exporter of 13% of hydrogen worldwide based on that project. So we want to know, in what term, in what period of time could Chile become this exporter to a level of 13%? Well, just to be clear, to export hydrogen, and I said that in the presentation, there are different technologies that we're looking for. One is through ammonia, and then another development that is very strong is the use of liquid hydrogen. And those developments, the country that is leading the type of technological development is Japan. So we are all looking very closely, we're following very closely all of the pieces of news about that, so that we will be able to know when we will be able to export. According to our own forecast and the forecast of the Ministry of Government, export should start to happen in 2030, hydrogen exports. In Chile, as I said before, there are two hydrogen hubs that would be, or hydrogen valleys that are important to emphasize. One is a northern region, the region of Antofagasta. Why? Because the client would be the mining companies, and they have a huge demand for hydrogen, and also solar panels, they demand that as well. So really, here we do not have to reinvent the wheel, but we just have to adapt what already exists. So this is the ideal place to start creating these hydrogen valleys. And then another important part in Chile for hydrogen is the southern part, the area of Magallanes. There is a wind farm already generating electricity there through electrolysis. So at the end of this project, and we're working with Germany, and we're seeing that the northern part of Chile could export hydrogen hypothetically to the United States and to sectors of Japan and Korea. And in the southern part of Chile, the Magallanes
straight that hydrogen could be exported to Europe. So this piece of news that said 13%, well, it's going to have to set priorities to give supply to the hydrogen demand in Europe. And there are a lot of initiatives in that regard. Europe has a very aggressive policy in terms of their hydrogen demand in ports, for example. Thank you, Gonzalo. Can you help us answering the questions that are still pending in the Q&A session, in the Q&A button? Your presentation was great. Thank you so much. Freddy, we will continue with the next speaker now. Thank you. Thank you, Paulina. Thank you, Gonzalo. That's excellent. We are right on time. Thank you so much for your punctuality, Gonzalo, for having finished in 20 minutes. Hopefully, the remainder of the day will happen exactly the same way. And now we are going to listen to a presentation that has to do with the production of green hydrogen by Andreas Eisfelder. He belongs to Siemens Energy. He is an economist from Ludwig Maximilians Universität in Munich, and he has a master's degree, and he has been working in Siemens since 2003, initially in Germany in the Topaz student program. From 2008 to 2011, he was the head of a strategy for Latin America that includes Brazil in Siemens, and then from 2011 to 2013, he was the head of the renewable energy division based on Colombia, same company. And from 2013 to 2016, he was the head of the country division in energy management, Chile. Between 2016 and 2020, he worked in the strategy and business development for Siemens Smart Infrastructure in China. And he is currently the head of new energy business for the Latin American division of Siemens Energy, based precisely in Brazil. Andreas will give us a presentation regarding the technological development in the generation of green hydrogen. Welcome, Andreas. We have 20 minutes for your presentations and then 10 minutes for the Q&A session. Go ahead. Excellent. Thank you so much, Freddy, for your very kind introduction. For me, it is an honor, it is a pleasure to share this morning with you. I would like to congratulate CALAC. I would like to congratulate you as the organizers of this conference. I can see that you had a very successful day yesterday, and today we have more than 100 participants, and I think that hydrogen deserves that attention. And with a lot of pleasure, I will share some of the viewpoints that we have, because we are convinced that hydrogen will have a very important role in this energy transition, and I will also share some slides. And we have the slides in English, and I will be speaking more slowly. For the simultaneous interpreters, because today we are in a bilingual event with both Spanish and English. Within the value chain of our company, Siemens Energy, I just wanted to emphasize once again the elements of our more conventional portfolio with the generation of decentralized energy and then energy transition, industrial applications, our solutions for renewable energies with the wind turbines, and then the new energy business division. Deep inside, this contemplates our hydrogen solutions. Siemens Energy is not only a company for generation, digitalization, and automation, but we are also a hydrogen company. And to be more specific, we are a company that is focused on green hydrogen, because that is precisely what we need to achieve the goals of the Paris Agreement. And how is hydrogen contributing, or how can it contribute to reaching the goals of decarbonization? As Gonzalo in the previous presentation mentioned very well,
It has to do with the extension of electricity, of power from renewable sources, and to expand that power to other sectors through the molecules of hydrogen. And that is precisely this famous sector coupling. That is what it is about, which seeks to supply energy demands in sectors that are as wide as food and beverage, fertilizers, petrol and chemistry, transportation, and to supply energy demands where power on its own, electricity, doesn't get there. But hydrogen can indeed get there. And that's why in the center of the graph, we can see the e-hydrogen from electron, because the primary energy source is wind, it's the sun as well, and we turn these renewable energies in hydrogen in order to reduce emissions that we currently have and to achieve to have a replacement of fossil fuels in these sectors through green molecules. So Gonzalo was really clear with this concept. And now I'm going to focus a little bit more on delving into the electrolyzers. And that's something that we have been developing for over 10 years now. And we're very happy. We're really happy because in our company, we really anticipated, we had this vision and foresaw the vision that hydrogen, the role that hydrogen could play, and it was actually the right thing to do. So 5 years ago, we introduced a technology at a record scale worldwide with the range of megawatts, and we continued with our commitment of continuing to develop and to improve this technology. So nowadays, we already have the third generation of our electrolyzers. And they are working in a range of power of 10 megawatts up to 100 megawatts with a very high efficiency. And that makes it more feasible to have a competitive production of green hydrogen in the applications of our clients. We are not going to stop here, even though this is a very commercially mature technology, but we still have a path that we have identified to keep on investing and developing this technology to reach even a larger scale, because that's what Chile needs. If it wants to supply an important part of the world demand of these green commodities or decarbonized fuels. So we're heading that way. The technology that we will be using for the ramp up of the projects in Chile is what you can see here on the screen. The third generation of the electrolyzer with a capacity for electrical consumption of 17.5 megawatts. That's a power demand. And maybe the most interesting thing is, well, maybe here, what quantity of hydrogen is converted into that power demand? And that is exactly what we can see below, 330 kilograms an hour. That is what we produce in the charging, and the engineers that are here, we are calculating an hour of operation, right? 17.5 megawatts hour of electrical consumption or power demand, and then we calculate what is the power contents that we have in this 330 kilograms of hydrogen with the upper heat value, and that gives us that efficiency of 75%, and that is the conversion of one form of energy, renewable energy, to another form of energy, which are the molecules of hydrogen and, of course, also oxygen. And that is something that is being produced as well. That can help in an integrated project. And it also gives a usage and commercial value to oxygen, of course. Nonetheless, the most important value is the one that is held by hydrogen because of its chemical characteristics, and it can be used
in the forms that I've mentioned before. This is a design of a more complete and integrated plant with the ancillary services. It's not 17.5, but 20 megawatts. This is an integrated solution with all of the ancillary services, compression train, the cooling system, etc. And the footprint is really friendly, and it can work in a space of 40 by 32 meters. And we are applying these islands of hydrogen production, this small factory, so to say, to produce hydrogen. And obviously that makes sense where we have the availability of competitive power, which is the most important factor. And also close to consumption, because in the case of hydrogen, it has a high cost for distribution in terms of transportation. So we thought that we are also going to have a decentralized market for hydrogen distribution, which is closer to the applications provided that hydrogen is required. And here I can mention the scale up. What you saw on the screen, so it was 700 in the complete plan, but now think of operating in parallel with different units, several units of silos or 300 in a more complete room up to 100 megawatts or even more. That's something that commercially we are already offering. And we're speaking with our clients to see how to integrate this technology in the context of the hydrogen demand in the development of the project. And Gonzalo, thank you so much, because you've already mentioned the project that we are implementing, that we are building right now in the region of Magallanes, of the Magellan region, with our client, Mining Energy, the customer HIF, Highly Innovative Fuels, is the owner of this project. They are going to operate this plant, and we have the honor because they have chosen Siemens Energy to be their partners to integrate this great value chain. And in the end, the next year, 2022, we will produce the first liter of gasoline that is neutral. It's carbon neutral, it's green gasoline. So that is the benefit or the advantage of the different chemical routes that hydrogen can supply as a feedstock, as the raw material. And in this case, with the off-taker of Porsche, we decided to generate hydrogen with wind power, but not only to have hydrogen. Let me go to the next slide to explain to you in a better way how is it that we're setting up this project. Here, once again, what I mentioned before, hydrogen production, right, based on wind power. And well, this is a turbine of ours, and we're also capturing CO2 from the air in this case, because we also need a feedstock of the carbon molecule for the methanol synthesis reactor. And this methanol, one part of it is being converted with the help of a partner here in M2G. And this is also turned partially into gasoline, into fuel. And we have the entire chain. And I want to emphasize that as Siemens Energy, we are also highly focused in the route of ammonia and the use of hydrogen, but we think that these are all going to be ancillary or complementary solutions. Here, gasoline, well, that allows us to supply the demand of cars that are already operational. And many clients of Porsche, they want to use a car for 10 or 20 years. And here we have the option to decarbonize the cars that already exist, the cars that are already on the roads, and giving them the option to decarbonize, basically by buying and putting in their tanks, in the Porsche tanks, the decarbonized fuel, the green fuel. And I think that that is an important complement to meet the Paris goal
and to decarbonize infrastructure that already exists. And with this, I would like to conclude my presentation. The message is, I feel that we are ready, both from the sides of the electrical grid and also the conversion to hydrogen and its usage in the different chemical pathways. And I want to tell to the entire industry that now we can have this dynamic with the offtake markets. This could be maintained to give more use to the application of hydrogen, whether this is in mining in Chile, for example, or domestic consumption, and also the development of the more international markets, because Chile is in an excellent position to do both things, integrate hydrogen and decarbonize the industrial base of the country, and also contribute to starting a new economy, which is the economy of hydrogen export and its byproducts, as we are showing right now with the construction of this project that you are looking at. And it is one of the first steps where Siemens Energy is contributing for this to have a good future. Thank you so much. Paulina, do we have time for some questions? Andreas, thank you so much. Can you hear me? Yes, I can hear you perfectly. Okay, let me change the audio channel here, because I changed my setup and I had a problem with my audio. Well, here we have the questions in the Q&A box. Santiago Morales asks, these plants developed by Siemens Energy, do they work directly with salt water or river water or fresh water? Santiago, thank you so much for your question. The quality of the water that we need as the supply for the electrolyzer is fresh water, industrial water. The most important factor is the chemical composition of water, the conductivity, and that is expressed in microsiemens per centimeter. And what we expect is for the project to have a water supply with a quality that is less than 60 microsiemens per centimeter in terms of conductivity, understanding that the source of water, let's say if it's industrial water or salt water, it requires to be treated beforehand with existing technologies, reliable technologies. And it is important that in the end, the water supply that is connected to the electrolyzer should have that very low conductivity. And as a matter of fact, each one of the electrolyzers includes, and it already comes with its additional water treatment system, because as a matter of fact, we have to lower the conductivity even more so that it could be below 1 microsiemens per centimeter in the end. So the water is almost totally deionized and it gets into the electrolyzer so that we won't affect the efficiency or the lifetime of the vehicle, of the equipment, sorry. So we are always ensuring a water treatment that goes beyond what can be supplied by a distribution network of industrial water. Those are the parameters. And just to mention, just 1 kilogram of hydrogen requires more or less 9 or maybe 10 liters of water as a supply. And that is mostly due to the contents of hydrogen within the water molecule. So basically 10 liters of water for 1 kilogram of hydrogen. Thank you so much, Andreas. Here we have another question by John Agudelo. Why should we turn methanol to gasoline and not to use methanol directly as fuel in the vehicle? Isn't it more expensive, energetically speaking, if we do that conversion? John, thank you. That is a very good question. So thank you very much for your question so that I can delve into this. I mentioned that we are turning methanol partially into gasoline. Why not everything? Because methanol as such can be used as a fuel, right? Precisely in the applications that you mentioned. But also we are going to produce gasoline
in one part because the application, the usage, the final demand already exists, and these are existing cars that do not work with methanol. These are Porsches, they already have their owners, they are being used, and the owners want to have an option because they are environmentally aware, they want to be environmentally friendly, they want to buy green gasoline. But basically, the engine already exists, the car already exists, and here we are creating a solution to decarbonize existing cars. But I do agree with you that if we're thinking of new investments or maybe future technologies using hydrogen directly, methanol directly, ammonia directly, I think that those are very interesting applications. And I think that some of you are following the news and you can see a lot of movement, a lot of dynamic movement to generate solutions with these fuels. But that is basically the reason behind it, John. And the existing Porsches cannot be changed or converted to methanol. So we have to give an option to decarbonize as well cars that already exist. Thank you so much. Here we have a question by Roxana Serpa. She's also thankful for your presentation and she asks, how do you see the possibility of adapting existing equipment to the requirements of hydrogen? What I mean is, what current equipment could be recycled to reduce costs, or is there a possibility of adapting it? Good question, Roxana. I think that something that is key is that with the introduction of any new technology, we should keep a focus on competitiveness. And I think that what you're mentioning is key. We have to be clever and use existing infrastructure, because if you have to build everything from scratch once again, then the initial inertia is huge. So I think that Gonzalo also talked about ports and logistic infrastructure that already exists in the north of Chile. So maybe that would be more appropriate for the usage of a hydrogen byproduct and not hydrogen itself. So I think that these parameters that you are mentioning have a very strong impact in this development phase of hydrogen economy in order to do a ramp up, which is a more logical and friendlier introduction. Because we can do this in a general way, and then more specifically, if you maybe you could think of what could be an existing infrastructure that already exists for hydrogen, pipelines, right? The gas pipelines. And at some point, you can think of a mixture and what happens with hydrogen if it's mixed to natural gas. So at some point, we thought that there was going to be a switch in the pipeline that is totally going to be dedicated to hydrogen. So it's going to be the same pipelines, but they are going to be adapted so that they can be used at 100% in hydrogen. And this could be an example of how to use a recycling of existing infrastructure for the future so that we can also work with the value chain of hydrogen. And here we have one final question from John Agudelo. If you are able to have electricity with renewable sources, why to invest it in generating green hydrogen rather than use it directly? Because you might lose a lot of energy in the process and you can create a higher carbon footprint because you are producing so many components. I fully agree with that. Very good comment. And just to clarify this very well, especially the perspective of Siemens Energy, provided that you can use electricity, renewable energy in a direct manner, it is exactly what we have to do, and that's it. So, provided that electricity can supply the final demand, then we have to do it, full stop. However, there are some industrial processes that cannot operate or run or be supplied with electricity in the steel production, chemical processes, petrochemical processes. So we need as feedstock another way, another form of energy, and that is the advantage of hydrogen, because we can introduce renewable energy
in a certain way converted into molecules so we can supply that demand. But in terms of re-electrification, it only makes sense in the context of storage. But yes, I fully agree with you. Provided that there is an electrical demand, then I have to supply it with electricity directly and not to go through this conversion chain. It wouldn't make any sense. So thank you very much, Andreas. I would like to ask you your support to answer all the pending questions on the Q&A box. Thank you very much. Thank you. Take care. Thank you. Let us continue with you, Freddy, for our next presentation. Excellent. Thank you very much for Andrea's participation. And as Paulina mentioned, this format of the virtual seminars gives us the possibility to continue talking about the different topics. There are still like 12 questions open for Andreas and Gonzalo. So hopefully they will maintain this dialogue in the backstage. That would be very interesting. One of the values we are living as CALEC is this international contact in Latin America, people who can join us from Ecuador, Colombia, and they initiate a dialogue with other people. So that is why this event is of great value. Now we will have our next speaker by Patrick Hoover, who is joining us from H2 Energy. Patrick Hoover is the chairman of H2 Energy Holding AG from Switzerland. With a financial background, he joined H2 Energy in 2017 and became CEO in 2018. Since then, H2 Energy has established several joint ventures with different industry leaders, such as Nel Asa, Hyundai Motors, Linde, Alpiq, and others. In 2021, Patrick has been elected as chairman of H2 Energy Holding AG. In 2020, Patrick has been elected as member of the board of directors of Hydrogen Europe. And now Patrick will deliver a presentation on green hydrogen for mobility, which are the technical aspects, economic and safety aspect. Welcome, Patrick. The floor is yours. You have 20 minutes, please. And then we will leave the questions for the end. Thank you. Thank you very much, Freddy, for the introduction. Very pleased to be here. It's an honor. And thank you also for the interpreters for their efforts. Las intérpretes por sus esfuerzos. Ha sido excelente tener la facilidad de la interpretación simultánea. Yo admiro mucho las habilidades de las intérpretes. También quiero agradecer a los expositores previos que han mostrado presentaciones muy interesantes respecto al tema. Rápidamente voy a hacer una introducción sobre lo que es H2 Energy. Luego voy a hablar sobre el ciclo de hidrógeno COP o cooperativo, que en realidad fue la base para nuestro ciclo de carga pesada. Y voy a explicar el modelo en más detalle con los socios. Y si me lo permite el tiempo, también voy a hablar sobre los costos externos del transporte pesado y el hidrógeno, porque siempre vemos los costos como un reto, pero nunca incluimos los costos externos de los combustibles fósiles en nuestros cálculos. Bien, esta es mi primera diapositiva que siempre me gusta usar. Yo no creo que necesite explicar en detalle sobre lo que el hidrógeno tiene que ofrecer, porque eso ya ha sido muy bien discutido por mis predecesores, pero es sorprendente si uno piensa que el hidrógeno se utiliza desde hace mucho tiempo. El primer auto se produjo hace 6 años atrás, pero aún así no hemos avanzado mucho. Y ahora creemos de que este es el momento donde va a ocurrir, donde se va a dar. ¿Pero qué ha cambiado? Las celdas de combustible han mejorado en las últimas décadas de manera masiva. La nanotecnología ha ayudado a comprender mejor el proceso de manera más completa y ha permitido incrementar la estabilidad de la celda o la pila de combustible. Pero lo que yo considero que es la parte más importante, que viene a ser la transición energética. Esto es algo que no hemos tenido en los últimos 6 años. Esto es algo que es irreversible y es algo que es absolutamente esencial para todos nosotros. Ahora, las características de la transición energética,
es que las energías renovables no van a ser accesibles de la misma manera que lo que es la electricidad o los combustibles fósiles. Así que van a tener varianzas mucho más grandes en la manera en que uno puede tener acceso a esta electricidad. Por lo tanto, necesitan tener un medio mediante el cual puedan amortiguar o aprovechar esta energía, donde puedan almacenar esta energía y transportar la energía y redistribuir esta energía. Y si uno quiere tener esto, básicamente tiene cuatro soluciones: la biomasa, el calor, la electricidad y algo que no pueda ser cubierto por esas tecnologías. Van a necesitar hidrógeno, porque el hidrógeno tiene una densidad de energía hasta tal punto que nadie más puede ofrecerlo. Y en realidad, esa fue la idea que nosotros tuvimos cuando H2 Energy se fundó. H2 Energy es una compañía fundada por empresarios, emprendedores, y tenemos la meta de combatir el cambio climático. Es un objetivo muy grande, y si tienen una meta y un objetivo muy grande, uno tiene que ser muy específico y tienen que tener enfoque, énfasis. Por lo tanto, nos estamos enfocando únicamente en lo que es hidrógeno. Nuestra meta es establecer el hidrógeno como el pilar de nuestro sistema de energía. Para poder alcanzar esta visión, decidimos que tenemos que ofrecer cuatro actividades. Hacemos lo que es ingeniería en aplicaciones de celdas de combustible. Hemos creado trenes a potencia para transporte terrestre, para camiones y trenes, pero también para el transporte en el espacio marítimo, para barcos y para cruceros, ferries. Así que hemos creado productos que vendemos a nuestros clientes. Brindamos o hacemos trabajo de ingeniería para plantas de energía a gas. Esto es básicamente IPC y estudios de factibilidad que nosotros ofrecemos. Así que les asesoramos sobre qué tecnología pueden utilizar y los ayudamos a construir sus estaciones de reabastecimiento de hidrógeno y las plantas de energía a gas. Pero lo que nos distingue de otras compañías es que tenemos un énfasis comercial muy fuerte, muy sólido, y hemos desarrollado estrategias de hidrógeno. Asesoramos a grandes empresas e incluso países o regiones o comunidades sobre cómo pueden crear una estrategia de hidrógeno, y desarrollamos ecosistemas. Somos autofinanciados, ganamos un poco de dinero, incurrimos, estamos libres de deuda, y más o menos 24 personas trabajan para nosotros. Se me pidió que también analizara la tecnología de celda de combustible para transporte pesado en el contexto de batería y autos eléctricos. Quisiera compartir las ideas que teníamos cuando revisamos las primeras tecnologías que podíamos aplicar para camiones de carga pesada o de transporte pesado. Si uno resume las posibilidades, uno tiene camiones de transporte pesado, van a tener 11 trenes de transmisión que pueden utilizar, pero 6 de estos 11 emiten emisiones de CO2, así que para nosotros están fuera de la ecuación, lo cual nos deja con hidrógeno y con batería. El problema con los combustibles renovables es que si uno pasa o opta por gas sintético, siempre van a tener problemas con los costos, porque para producir el gas sintético, un combustible sintético, necesitan hidrógeno, y si necesitan el hidrógeno para generar o crear otro proceso, generalmente se vuelve muy costoso. Con respecto al biodiesel, hemos encontrado que la disponibilidad no es suficiente para satisfacer todas las necesidades, y existen problemas de calidad que hacen que quizás no puedan utilizar el biodiesel en un 100%. Esto los deja entonces con dos opciones de motores eléctricos, que es batería e hidrógeno. Pero la parte negativa por el lado de la batería, si bien tiene muchos componentes positivos por el lado de la eficiencia, como ha sido mencionado en los comentarios anteriores, es que tiene algunos déficits en cuanto a la carga útil y el rango, y potencialmente porque es una tecnología que requiere muchos recursos, va a tener déficits en la disponibilidad. Por lo tanto, nosotros creemos que el hidrógeno es la única solución para camiones de carga pesada y camiones de largo recorrido en cuanto al tren de transmisión. Quisiera entrar en más detalles sobre la carga útil, y lo que hemos tratado de combinar es que hemos tratado de combinar las características
de un camión que puede tener una cierta carga útil y que puede recorrer 400 kilómetros. Y si quieren conducir 400 kilómetros con un camión de batería, la batería más o menos pesa 4 toneladas. Y si ese peso va a ser uno a uno deducido de su carga útil, entonces tienen una carga útil sustancialmente más baja. Y si el Consejo Federal Suizo no hubiese aprobado una exención que pueden conducir una tonelada adicional, básicamente tendrían que conducir o recorrer casi vacío con un camión eléctrico a batería. Por esa razón, yo creo que al comparar camiones y diferentes tecnologías en términos de TCOs, es algo muy peligroso de hacer porque no son iguales. Para algunas aplicaciones puede que sea suficiente tener cargas útiles bajas, pero para otras aplicaciones la carga útil grafimétrica es esencial, y si luego tienen que conducir 3 o 4 veces más para poder cargar la misma cantidad de carga, no va a ser muy eficiente, aunque la tecnología como tal se sabe que es mucho más eficiente. Y con esto, con este conocimiento, abordamos el COP. El COP es uno de los 2 grandes minoristas en Suiza que emplea a miles de empleados, y COP quiere ser neutral a CO2 para el año 2023. CO2 neutro. Les propusimos que cambiasen sus flotas de carga pesada a las de eléctricas a batería, pero dijeron que en realidad no existe y en realidad no estamos seguros. No nos fue muy bien con el lado de carga pesada eléctrica a batería, y en ese momento estuve muy contenta cuando el Departamento Federal de Energía de Suiza, que apoyaron a COP y también nos apoyaron a nosotros de esa manera, financieramente hablando, para poder tener este periodo de prueba. Así que construimos un camión, lo diseñamos en cuanto a su ingeniería. Tuvimos un taller donde se armó el camión, y COP también es dueño de uno de los de las estaciones de gasolina más grandes en Suiza, cadenas de gasolineras más grandes de Suiza. Y para esta cadena de gasolineras, nosotros diseñamos una estación de reabastecimiento de hidrógeno, HIS. Y luego le pedimos a COP que también necesitaban hidrógeno verde, porque utilizar el hidrógeno gris no tendría mucho sentido en absoluto. Pero nos dijeron que no se sentían muy cómodos en el proceso aguas arriba, así que tuvimos que invertir nuestro propio dinero y compramos un electrolizador, compramos un tráiler, un remolcador para el camión, y básicamente iniciamos un acuerdo de compra con una de las hidroeléctricas de pasada de Suiza, donde tercerizamos la energía, no de la red, pero directamente antes del medidor. Y así es como se ve el producto. Es un camión de 34 toneladas, lo hemos desarrollado en 9 meses, incluyendo la estación de reabastecimiento de hidrógeno, y funciona, y nos dieron mucha retroalimentación, nos dieron retroalimentación técnica, cómo funciona en el invierno, en el verano, en pendientes, sin pendientes, cuál es el deterioro de la celda de combustible, los problemas, pero también nos dio mucha retroalimentación financiera. Lo que nos dimos cuenta en ese momento, que el camión como tal es mucho más costoso que uno de diésel, y esto ha sido reflejado en la depreciación. La depreciación es más alta. Lo que nosotros vimos también es que el combustible es más costoso, especialmente en Suiza, depende. Yo creo que en Chile no necesariamente es más costoso, probablemente sería lo opuesto, lo contrario, pero también nos dimos cuenta que como no emitía nada, éramos exonerados del impuesto de transporte pesado en Suiza, y ese es un impuesto muy punitivo, y debido a esta exención, compensaba el costo más alto de la tecnología y el costo más alto del combustible. Así que dijimos, ok, tenemos un modelo de negocios al respecto. Pero no sabíamos cómo escalarlo, cómo expandirlo, porque con el COP solamente eran 2 contrapartes que tenían que comunicarse entre sí. Pero cuando quisimos escalarlo, necesitan tener varias contrapartes. Así que diseñamos este modelo de pago por uso. Las personas que están recibiendo el camión pagan una tarifa plana por kilómetro, y todo está incluido, servicio, mantenimiento, seguros, todo. Y el precio en realidad depende del tamaño de la flota, el rango promedio que van a conducir o se espera que conduzcan o recorran, pero también hay algunas especificaciones del camión y del nivel de servicio, y también depende
del precio de la gasolina, porque si la gasolina se abarata, los operadores no querían tener que quedarse atorados con costos más altos, y si la gasolina se vuelve más costosa, no les importaría pagar costos más altos por el combustible. Así que este fue nuestro modelo completo. Y con este modelo, luego queríamos pasar de este ecosistema pequeño a un ecosistema más grande. Y rápidamente voy a explicarles cómo coincidieron las tres contrapartes y cuáles son sus incentivos económicos. Voy a pasar esto por alto rápidamente. Esto muestra los diferentes modelos de los camiones, pero voy a empezar con la movilidad de hidrógeno Hyundai, la asociación entre Hyundai H2Energy. El mandato de este esfuerzo conjunto es desplegar servicio y mantener camiones de carga pesada de celda de combustible en Europa. Hemos empezado en Suiza. Hemos desplegado el primero en octubre del año pasado y actualmente tenemos 46 camiones en las carreteras. Y vamos a empezar la implementación completa en la segunda mitad de este año, donde Hyundai va a tener la capacidad de producción de 2,000 camiones por año. Para poder colocar o para poder establecer esos camiones, vamos a expandirnos geográficamente y nuestro objetivo es expandirnos a dos países diferentes en Europa para finales de este año. Así es como se ve el camión. En la parte inferior izquierda pueden ver la producción en serie de camiones y cómo eran enviados estos a Suiza, y en la parte superior pueden ver cómo se ve en realidad. La segunda parte, hemos utilizado algunos contenedores de remolque para poder almacenarlo y para poder entregarlo a las estaciones de reabastecimiento de combustible. Así es como están siendo transportados. Y la parte económica es la siguiente. Solamente para darles una idea de cómo los costos son por nuestro lado. Ahora, este monto en francos, yo sé que esto se compara con los números internacionales, es un número alto, pero eso está relacionado con ciertas circunstancias en Suiza. Nosotros tenemos cerca de 20 a 30% de costos para lo que es la depreciación de la infraestructura y cerca de 30 o 45% es el costo de la electricidad. Dependiendo del tamaño, esta proporción puede cambiar. Y yo quisiera que realmente mantengan esta de 9.0 a 9.5 francos en mente porque lo voy a utilizar más adelante. El tercer pilar es la Asociación de Hidrógeno, que fue fundada en el año 2018 y contiene siete cadenas de gasolineras y 14 empresas de logística. La estación de reabastecimiento de combustible, todos ellos van a ser de propiedad de los miembros de esta asociación de movilidad de H2. No somos nosotros, ni tampoco es el esfuerzo conjunto de nosotros o joint venture, sino que es otro modelo de negocios que les permite invertir en estaciones de recarga de hidrógeno. Los puntos en azul es donde nosotros tenemos estaciones de recarga de hidrógeno en operación, 6 puntos, y 4 van a ser inauguradas o abiertas en los próximos meses. Y tratamos de cubrir la parte del noreste y del sudeste de Suiza, que es donde tenemos mayor tráfico. Y más adelante vamos a estar enfocándonos en la parte norte-oeste, que va a ser utilizado principalmente por los camiones de largo recorrido. Los puntos de color amarillo son los HRCs en los que hemos trabajado, que esperemos que abran el próximo año. HRCs son las estaciones de recarga de hidrógeno. Mi última diapositiva básicamente quiere explicarles la parte económica de estas estaciones de recarga de hidrógeno, y la base de nuestra ecuación es que nosotros tenemos que tener un precio de hidrógeno en la estación que es 7.73 veces más que el precio de la gasolina, que más o menos suma 11 francos, 11.5 francos suizos. Si le dan un margen al HRS de 2 francos, más o menos sería 1.50 o 2.50, terminan teniendo que este HRS debe comprar el hidrógeno a 9.5, y este es el 9.5 francos suizos que les pedí que tuviesen en cuenta. Ahora, el costo de operar esta estación por año es más o menos 190 mil francos suizos. Si es que tienen un margen de 2, entonces pueden ver
que necesitan vender 95 toneladas de hidrógeno para poder tener un para poder ganar un pequeño margen. Ahora un auto de pasajeros conduce 13.000 kilómetros y se utiliza un poco menos de un kilogramo de hidrógeno por 100 kilómetros. Así que un auto de pasajeros solamente utiliza 130 kilogramos de hidrógeno al año. Si uno divide las 95 toneladas entre 130, uno se da cuenta que necesitan cerca de 750 autos de pasajeros para tener un pequeño margen para que se pueda crear una estación de recarga o de abastecimiento de hidrógeno. Y eso no va a ocurrir porque la cantidad de autos de celdas de combustible no es tan fácilmente disponibles, así que nadie va a invertir en el HRS, pero si tienen los camiones, entonces los camiones van a ser utilizados en 7, 8 toneladas de hidrógeno. Y debido a esta gran compra, uno va a necesitar menos de 15 camiones para poder operar la estación de recarga de combustible de manera rentable. Y eso se puede organizar bien porque ustedes saben dónde van a estar ubicados los camiones y uno puede sincronizar la construcción de las estaciones de reabastecimiento de hidrógeno. Así que, básicamente, como la compra de los camiones es mucho más alta que para autos de pasajeros, utilizamos esa aplicación para desarrollar una infraestructura. Y podemos optimizar esa infraestructura. Y los camiones también utilizan una tecnología menos costosa porque solamente tiene 350 bar comparado con 700 bar. Como ya me pasé mis 20 minutos y pido disculpas por eso, voy a pasar por alto los costos externos del transporte. Pero estas diapositivas van a estar a disposición de todos ustedes. Y si tuviesen alguna pregunta sobre esta presentación, siéntanse libres de hacer sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick, por tu presentación y también por poder cortar un poquito el tiempo para que podamos pasar a la siguiente. As to move on to the next presentation. Actually, in these last two presentations, both from Patrick and the next one, we won't have the Q&A session, unfortunately, because later on we're going to have a panel, a discussion panel, where they are also going to be present, and we will also include those questions that may arise in the Q&A icon. Having said this, I would like to give the floor to our next speaker. Now we have Mr. Nicolas Pockart, who belongs to Ballard. Nicolas Pockart contributes with more than 20 years of international business development and marketing experience to Ballard. Nicolas Pockart joined the fuel cell industry in 2004 and Ballard Power Systems in 2012. Among his responsibilities, Nicolas is responsible for corporate market strategy, marketing activities, government relationships, and strategic partnerships for Ballard. Nicolas is vice chair of the board of the Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association and a member of the board of the California Hydrogen Business Council and the Canadian Urban Transit Research and Innovation. He also represents Ballard at various industry associations and government forums. Mr. Pockart holds a bachelor's degree in chemical engineering from Ascom Paris and has a master's degree from the Ohio State University. He is going to make a presentation on the fuel cell solutions for sustainable transit with zero emissions, the London case study. Welcome, Nicolas. Hello. Good morning. Good afternoon, everyone. I'm very. Hello. Yeah. Good morning. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here today and to talk. Please, sir, you need to speak more slowly for us. Thank you. And I'm very happy to be. Estoy muy contento de ser parte de este webinario del día de hoy. Así que Patrick ha hecho una muy buena presentación sobre los camiones. Así que ahora voy a pasar de lo que son camiones a lo que son autobuses. Pero creo yo que muchos ya han discutido, hablado sobre las ventajas de los buses y hacen que la economía sea mucho más atractiva que cuando lo hacen solamente con un auto de pasajeros. No sé si pueden ver mi presentación.
Una breve introducción, Ballard ha estado en la industria de celdas de combustible por más de 40 años. Desarrollamos tecnología, desarrollamos tecnologías de celdas de combustible. Hoy en día tenemos cerca de 900 empleados. Y servicios de motores diésel. Nuestro enfoque de movilidad, nos enfocamos en trenes, aplicaciones marinas y el hidrógeno es de una alta densidad y entrega el mejor valor a los usuarios. Como se explicó antes, el rango es mayor y no hay compromiso con respecto a la carga útil. Y la recarga es muy rápida. Entonces nos estamos enfocando en eso. Producimos más de 850 megawatts de productos de celdas de combustible. Tenemos mucha experiencia en esto. Y como tenemos esto a gran escala, podemos reducir el precio. El día de hoy vamos a hablar acerca del tránsito limpio y la electrificación de este tránsito público limpio. Antes que nada, es bueno decir que el bus de celdas de combustible a hidrógeno son eléctricos. De la misma manera que como un tren, hay un tren motriz y hay una batería y en lugar de almacenar mucha energía, utilizamos, si es que utilizamos una batería grande, esto limitaría la carga de pasajeros. Utilizamos entonces la densidad de hidrógeno y este hidrógeno luego va a ser convertido en electricidad con una celda de combustible. Entonces, básicamente, la celda de combustible en un bus eléctrico permite almacenar la energía y se puede tener típicamente hasta 100 kilowatts de energía almacenada. Y esto genera electricidad para el tren motriz y también proporciona energía al bus para que se mantenga caliente en los países fríos o que tenga refrigeración en los países calientes. Entonces, podemos ver aquí el rango que podría ser de 30 kilowatts, pero en la mayor parte del sistema es más o menos 70 a 100 kilowatts para un bus de celdas de combustible y la batería más o menos 30 y tal vez 60 kilowatts por hora. Y las baterías también regeneran o se utilizan para la regeneración de energía de los frenos. Esto es mucho mejor que un camión a combustión. Pero ¿por qué tiene sentido para el tránsito público tener las celdas de combustible? Bueno, en primer lugar, les da un rango de 500 kilómetros en una única recarga sin comprometer la carga de pasajeros. Entonces, la capacidad de pasajeros podemos tener, que se tienen en los buses no se compromete por el peso de la batería y el bus tiene flexibilidad. No tiene que ser recargado en la ruta, se puede operar desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche en turnos múltiples. Y cuando después regresa al depósito el bus en la noche, se recarga en 10 minutos máximo. Entonces, los operadores de tránsito público, buses de tránsito público, utilizan este proceso. El bus llega, va a recargarse y luego va al servicio al día siguiente. Por lo tanto, el bus no tiene que estar enchufado en un estacionamiento por horas. Eso toma mucho espacio. Y muchos buses en muchos lugares requieren mucha energía. Por lo tanto, el hidrógeno permite un diferente camino a la descarbonización sin impactar la operación de los buses de tránsito público. La gente que ya utiliza los buses a hidrógeno lo ven como un reemplazo directo al diésel y se utiliza exactamente de la misma manera. El día de hoy están utilizando buses a diésel y no hay cambios en las rutas. Se necesitan el mismo número de vehículos. Ya no se necesita poner más vehículos por ruta y no se necesita cambiar la forma en que se opera o se recarga un vehículo. Pero entonces, ya hemos hablado acerca de eso, no quiero tomar mucho tiempo acerca de esto. Vemos que hay un impulso de ir a las cero emisiones, hay mandatos y regulaciones en todos los países, en Europa,
en Sao Paulo vemos que hay algunas prohibiciones a vehículos diésel. Y por lo tanto, esto impulsa a tener vehículos de cero emisiones en nuestras ciudades. Y voy a darles el caso de Londres, que ha estado utilizando buses con celda de combustibles por ya muchos años. Y quiero hablarles de una flota de buses que se ha desplegado entre 2010 y 2020. Y esto es muy interesante porque probablemente es el tiempo más largo con respecto a una flota de vehículos eléctricos a celda de combustible que estaba en operación en un uso comercial, en donde tenemos 8 buses de celdas de combustible operados en el centro de Londres. 8 de estos buses estaban siendo operados por Tower Transit, que es quien da el transporte público para Londres, y tenían una celda de combustible de 75 kilowatts de Ballard y tenían 30 kilómetros de almacenamiento de hidrógeno. Durante estos 10 años, los buses operaron 2 millones de kilómetros y mantengan en mente que en Londres, en el medio del tráfico, la velocidad es muy lenta. Hay mucha congestión y estos buses operaban 18 horas por día, todos los días. Y lo que es importante es que se ha mejorado el funcionamiento de las celdas de combustible y todos estos buses tenían más de 25.000 horas de vida sin tener un reemplazo. Y de hecho, uno de ellos llegó hasta 30.000 horas de vida sin necesitar un reemplazo o tener degradación. Y me parece que esto es algo muy importante que hemos aprendido del proyecto. Realmente muestra que las celdas de combustible funcionan, pero no solamente funcionan, sino que también son de larga duración en operaciones comerciales, en donde tienen vehículos que operan todo el día, todos los días. Por lo tanto, esto muestra que para la movilidad de vehículos pesados, como por ejemplo buses para el tránsito público, y es lo mismo para los camiones, las celdas de combustible son una solución confiable. Y de la misma manera, otro proyecto muy exitoso fue el operador de buses de Tower Transit. El equipo de Ballard pasó tiempo, hizo muchas inversiones al transferir conocimiento para que ellos pudieran hacer el mantenimiento del vehículo de la misma forma en que están haciendo el mantenimiento de los vehículos diésel. Por lo tanto, a mí me parece que es un proyecto maravilloso que realmente mostró el liderazgo de Londres con respecto al transporte limpio. Y luego estos buses eran utilizados por turistas todos los días porque operaban en una de las rutas más turísticas de Londres. Por lo tanto, daba un perfil muy bueno para la tecnología. Entonces, el bus fue diseñado en el año 2009, así que muchas cosas han cambiado. Desde ese momento, la tecnología ha cambiado. Realmente ha habido mucho progreso en el tren motriz eléctrico, la tecnología de batería, la tecnología de celdas de combustible. Y ahora los fabricantes de equipos originales de buses están ofreciendo los buses a celda de combustibles integrados como parte de su oferta de vehículos eléctricos cero emisiones. Por lo tanto, estos vehículos de batería son más robustos ahora, tienen una mejor infraestructura de hidrógeno y Patrick ha dado un buen ejemplo de qué se puede hacer. Y realmente hay una reducción de costos con respecto al precio del bus, mantenimiento, el precio del hidrógeno. Entonces, hemos pasado de este proyecto que fue realmente interesante a tener una fase comercial en donde a nivel de TCO, es decir, el costo total de propiedad, un vehículo eléctrico con celdas de combustible puede competir con otro tipo de buses. Londres tiene 20 buses de 2 pisos, como pueden ver en la imagen, que van a empezar su operación en 2021 y que van a ser operados con celdas de combustible con hidrógeno verde, que es producido de los parques eólicos en la parte norte de Kent. Por lo tanto, realmente se crea proyectos de cero emisiones con más buses operando en Londres y en general las ciudades de Aberdeen, Birmingham, Belfast, Brighton, Glasgow, Liverpool y Londres están comprometidas. Y todos ya han hecho pedidos para desplegar los buses de celdas de combustible y para el 2022 va a haber más de 150 de estos buses en operación en las ciudades del Reino Unido.
creo que Londres ha sido un gran éxito y realmente esto marca el camino para la siguiente generación de buses. Entonces, desde el lado del Ballard, el día de hoy tenemos más de 1.200 buses a celda de combustible y hay diferentes plataformas con fabricantes de equipos originales en Europa, Estados Unidos y China, más de 50 millones de kilómetros en servicio y prueba que se ha probado que es algo que es muy duradero y te puede operar en buses de un solo piso, de dos pisos y están operativos el día de hoy. Y aquí tenemos simplemente un resumen del desempeño del bus eléctrico a celda de combustible. Ya hemos hablado del rango, el consumo de combustible, lo que vemos ahora que en la nueva generación de vehículos que es más eficiente, estamos muy cerca de 7 kilos por 100 kilómetros. Y como mencioné, el hidrógeno también se utiliza para ya sea enfriar o calentar el vehículo y por lo tanto se tiene esta energía extra para esta carga de calefacción. El costo de mantenimiento es bastante similar a los motores diésel. En algunos casos incluso es menor que el costo de mantenimiento de un vehículo diésel. Y lo que es importante es que la celda de combustible no se ve impactada por la temperatura exterior. Como ustedes saben, la capacidad de la batería o el rango de carga se afecta. Si es que el vehículo está muy caliente, esto varía. Pero la celda de combustible no varía. Está en un estado sólido. Es un sistema sólido y no importa realmente si la temperatura es menos 40 o más 50 grados Celsius, el desempeño de la celda de combustible sigue siendo el mismo. Entonces lo que se ve es una mejora drástica en la confiabilidad del vehículo y del sistema de celdas de combustible. El día de hoy tiene la posibilidad de tener 97%, que es más alto que los motores regulares. Ahora el costo es un elemento muy grande. Si queremos aplicar esta tecnología, se tiene que bajar los costos. Y mucho se ha hecho en los últimos años. Y realmente se muestra que cuando hablamos de aplicaciones comerciales, en los siguientes 10 años, las celdas de combustible van a ofrecer un costo más bajo que los vehículos operados a batería o motores de combustión interna, especialmente para la movilidad pesada. Y esto realmente se hace al trabajar en reducción de costos, como ustedes pueden ver, al inicio los buses con celda de combustible eran mucho más costosos que los vehículos diésel o a batería. Pero ven que en 2021, 2022, ven que esta brecha empieza a decrecer cada vez más entre las tecnologías. El costo de las baterías está decreciendo y esto también beneficia las celdas de combustible. El precio de los sistemas de celdas de combustible está bajando, así como también está bajando el precio del almacenamiento de hidrógeno. Por lo tanto, en los siguientes años vamos a llegar a este punto en donde el costo de esta tecnología va a ser incluso más barato que el diésel y con las celdas de combustible dependen mucho menos de los materiales, de las materias primas. No se necesitan muchos minerales. Es un motor manufacturado similar al diésel con respecto a sus partes. Se hace de aluminio, se hace de carbono y el único catalizador que se utiliza es platino que se recicla en Ballard. Nosotros reciclamos todas nuestras pilas y cubrimos 95% de platino, entonces es un costo que regresa al cliente y de hecho en términos de sostenibilidad tenemos mucha sostenibilidad, no solamente un producto que es cero en emisiones, sino que también es sostenible y tiene el potencial de bajar el costo porque todo se fabrica en partes y no depende de commodities, solamente de la producción en volumen. Y por eso toda la producción estos gráficos muestran que para finales de la década, los motores a celdas de combustible van a ser las opciones más baratas. Y ahora quiero pasar un tiempo hablando de este gráfico. Realmente muestra el dilema del despliegue de los vehículos de cero emisiones, especialmente para una flota de buses o de camiones. Si vemos el lado eléctrico, si tenemos un par de vehículos 5 o 10 vehículos operados a batería, es bastante fácil recargarlos, ¿no? Uno compra un cargador en el depósito, toma unas cuantas horas, 4, 5, 6 horas en la noche.
Es muy caro. Sin embargo, mientras más buses uno empieza a añadir o más camiones uno añade en su depósito, va a necesitar más energía, uno va a necesitar más electricidad. La complejidad de la recarga en el depósito es más grande. Uno tiene que poner todos los cables y tener varias baterías cargando al mismo tiempo, y probablemente vamos a necesitar una subestación de energía. Por lo tanto, el costo de la infraestructura por vehículo incrementa a medida que el número de vehículos aumenta, y esto se ha probado en todos los despliegues a gran escala. Si es que van un depósito con 50 o 100 buses, el costo de infraestructura empieza a ser importante, y luego en algunos casos uno necesita también cargar en la carretera o cargadores rápidos que pueden costar hasta $500,000. Es muy costoso. Ahora, por el lado de hidrógeno, es lo opuesto. Uno tiene que hacer la inversión al principio. Uno tiene que hacer la dispensación de hidrógeno, y si uno tiene 1, 2 o 5 vehículos, el precio por vehículo va a ser costoso. Sin embargo, a medida que uno aumenta más vehículos, porque la infraestructura solo se utiliza por 10 minutos por bus, entonces allí realmente pueden amortizar el costo de la infraestructura por vehículo. Y mientras más vehículos uno añada que utiliza la misma infraestructura, entonces el costo de la infraestructura baja. El punto entonces de cruce va a depender, el punto de unión va a depender de la ubicación, el depósito, el acceso a energía, pero va a estar entre 40, 50, 60 vehículos, 40, 50. Es aquí donde la mayor parte del tiempo la infraestructura de hidrógeno por vehículo empieza a ser menos costosa que cargar muchos vehículos al mismo tiempo a la noche. Entonces, me parece que esto es algo muy importante. Cuando uno haga el plan de despliegue de buses cero emisiones, uno tiene que ver no solamente el costo inicial, sino que ¿cuánto se necesitaría para convertir todo el depósito en términos de electricidad, la infraestructura de recarga, en comparación con el hidrógeno? Y como Patrick mencionó antes, mientras más vehículos uno sirva, entonces más hidrógeno se va a consumir y por lo tanto va a ser más barato. Ese es el caso opuesto en la energía, porque mientras más uno consume, más costoso va a ser por la infraestructura que se necesita. Bueno, ya hemos hablado mucho acerca de hidrógeno, así que no quiero hablar mucho aquí. Es seguro, es un combustible descarbonizado, es seguro. El día de hoy hay decenas de miles de vehículos que se recargan en la industria. Se habla de la producción que puede ser in situ y se demora solamente 10 minutos hacer la recarga. Y me parece que la clave en el hidrógeno, como ya se dijo antes, y no quiero hablar más acerca de esto, es que se puede producir a partir de energía renovable, especialmente en países como Chile. Ustedes tienen acceso a energías verdes y pueden utilizar el exceso de energía para producir hidrógeno. Y luego, como vemos, el costo de la energía renovable va a bajar, el costo de hidrógeno va a bajar, y podemos ofrecer un combustible que no solamente esté en paridad con diésel, sino que sea mejor que el diésel, y vamos a poder ofrecer, por lo tanto, un costo total de propiedad muy atractivo. Y mi última diapositiva aquí, simplemente para resumir, porque es que el hidrógeno tiene sentido también para la flota, para el tránsito público, y también camiones, ¿no? Muchas agencias de tránsito público lo que nos dicen cuando piensan en vehículos eléctricos superados a batería, ellos no entienden con respecto a cuánto pagan por combustible, electricidad varía con respecto al tiempo del día, y la batería tiene diferentes niveles de carga. Es muy difícil calcular cuál es el costo operativo real. Pero con el hidrógeno es muy simple, porque es el precio por kilo. Ustedes saben que el bus va a consumir 7 kilómetros por 100 kilómetros, ¿no? Entonces es fácil hacer el presupuesto, proyectar el precio, y mientras más hidrógeno uno compra, mejor va a ser el precio que uno puede conseguir. La escalabilidad existe, y mientras más buses uno tenga en el depósito, va a ser más barato y es totalmente escalable. Y es fácil hacer el escalamiento con más dispensadores, más almacenamiento, y pueden dar servicio a más vehículos. Mencioné que el hidrógeno puede ser entregado ya sea como líquido, como gas, puede ser in situ. Por lo tanto, uno no depende de la infraestructura. Hay muchos desafíos porque muchos buses no eran comprados porque no podían tener la línea de energía o la estación de recarga, porque no tenían la infraestructura de recarga a tiempo para el despliegue. Sin embargo, para el hidrógeno, esto es algo separado. No depende de la matriz eléctrica.
Y esto es muy importante. Por ejemplo, en caso de desastres naturales, terremotos, en donde no hay electricidad por un par de horas, o hay un corte, o hay un apagón, y no hay electricidad por 4 o 5 horas en la noche, eso significa que al día siguiente no van a poder operar su flota de buses. El hidrógeno les da, por lo tanto, una alternativa y es más resiliente como combustible y es muy importante para el tránsito público, ¿no? No pueden tener todos sus vehículos en función a la electricidad. Probablemente la flota del futuro va a ser una mezcla de hidrógeno y vehículos operados a batería, dependiendo de si son rutas más cortas, rutas más largas. Tienen que considerar todo eso al considerar el hidrógeno. Todos estos elementos hacen que sea bastante convincente considerar el hidrógeno como fuente de combustible para el tránsito público y buses a salida de combustible y camiones también como alternativa o complemento a su vehículo operado a batería. Creo que ya cumplí con mi tiempo, 20 minutos. Muchas gracias y me voy a quedar para preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por la brillante exposición. Creo que fue lo que todos estábamos esperando, esas aplicaciones en el tema de buses. CALAC, en uno de sus componentes, en el primero, precisamente trabaja el tema de buses limpios y la presentación que nos hiciste es la que realmente mucha gente estaba esperando. Muchísimas gracias por esto. Vamos a incorporar unos elementos adicionales en este seminario. El primero es... And the first one is that, well, we've been in this seminar for almost 2 hours in a row, so we want a very brief break so that people can go for coffee, freshen up, I don't know. So we're going to have the presentation of an institutional video now by CALAC, and then 3 minutes to go for coffee, and then we will come back with the panel that we announced, where we will have the participation of Nicolas and also the team of Inicio and Patrick. So we will come back. Este tipo de hechos. Y en la ciudad donde vivo, en La Paz, también se quemaron 66 buses. Entonces, la pregunta que yo dejo al panel, para empezar, tal vez de mi parte, es qué medidas de seguridad necesitaríamos incorporar para evitar daños o qué riesgos existirían con buses de celdas de hidrógeno en este tipo de lamentables hechos. Dada la pregunta, entonces, ahora sí doy la palabra, por favor, para que continuemos con el evento. Adelante, Paulina. Muchas gracias, Frey. Muchas gracias a todos nuestros expositores, tanto del día de ayer como del día de hoy. El día de ayer vimos de la mano de nuestros expositores temas de las estrategias de Chile, las estrategias de Suiza. Ahí estuvimos con Rowan de Sealiten, con Stefan de la Oficina Federal de Suiza de Energía. Estuvimos con Rodrigo, por parte de GIZ, ¿cierto? Y con Luis de H. Inicio, que hoy día va a participar de este panel, que profundizamos con él, aplicaciones de transporte de hidrógeno, costo y distintos proyectos que se están llevando a cabo en la región. Hoy Gonzalo nos mostró los distintos proyectos que se están realizando en Chile. Andreas de Siemens Energy nos expuso el acople del sector energía y la generación con la industria y distintos sectores, aparte en cuanto a lo que es el uso del hidrógeno para lograr la descarbonización. Patrick, las aplicaciones de hidrógeno en camiones con H2 Energy en Suiza. Y Nicolás de Ballard expuso sobre el caso de buses a hidrógenos en Londres. Entonces, hemos aprendido desde estrategias gubernamentales para el desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno verde, así como de la misma cadena desde la generación al uso del transporte. Y hoy, en este panel, con Patrick, Nicolás y con Luis, tanto de H2 Energy, Ballard y H. Inicio, respectivamente, discutiremos sobre el futuro del hidrógeno en Latinoamérica, enfocados un poco en transporte, que es lo que interesa a nuestros auditores, a nuestros oyentes aquí, tanto de Latinoamérica en general y otros países que estén participando. Entonces, vamos a iniciar primero con algunas preguntas enfocadas en transporte general, ya a cada uno de ustedes, pensando en los distintos medios de transporte, camiones, buses, vehículos particulares. Y también tomaremos algunas preguntas del público y cerraremos con una pregunta general. Pero para partir, considerando que Patrick no pudo terminar su presentación y creo que quedó una muy importante ahí, que era respecto a los costos externos del transporte, quisiera saber si Patrick nos podrías aportar, por favor, con esa diapositiva que quedó pendiente, si nos puedes comentar, por favor.
¿Estás con el micrófono apagado, Patrick? Sí, muchas gracias. ¿Esperan que yo comparta la diapositiva? ¿Sí o no? No, no, que nos comentes. La situación es la siguiente. Cuando tienen el transporte, tienen costos externos, contaminación, congestión, contaminación del aire. Se necesita construcción. Estos costos no están siendo sobrecargados al operador. No se están internalizando. Y por eso es que tienen estos modelos justo a tiempo, porque cuando ustedes hacen la fabricación justo a tiempo, ustedes lo que tienen es su almacén en la ruta y no tienen que tener los costos, pero si tienen un almacén, tienen que pagar por el almacén y es mucho más barato hacer que la comunidad pague por eso. Entonces, mi enfoque es que algunos de estos costos son irrelevantes. Independientemente si están utilizando un camión con celdas de combustible o diésel, si es que a uno lo atropella un camión, se muere. A uno no le importa si es que es diésel o con celdas de combustible, ¿no? Pero otros costos como el ruido, polución, son considerablemente más bajos. Y cuando hablamos acerca del costo, a mí me parece que es esencial que incluyamos los costos externos en este cálculo, porque simplemente porque a nadie le importa, es el mandato del gobierno, de hecho, asignar el costo externo al originador. Y si es que uno lo hace, entonces va a tener nuevas tecnologías que son mejores para las comunidades, para la sociedad, y tienen una mejor oportunidad con esas tecnologías. Y en Suiza, ni siquiera hacemos el despliegue de todo el costo externo. Simplemente reducimos los impuestos con un cuarto de los costos externos y las tecnologías de celdas de combustible ya son así más baratas. Y eso es una señal muy fuerte. Y es una señal muy fuerte para el gobierno también. Porque, por favor, déjenme saber si es que estoy hablando demasiado. Interrúmpanme si es así. Pero los gobiernos pueden actuar en tres formas distintas. Pueden prohibir que utilicemos algo o hacer subsidios y simplemente pagarnos, o pueden dar incentivos de la forma correcta. Y lo que Suiza ha hecho aquí, y Stefan Overholt justamente habló acerca de esto. Ellos asignan el costo de manera correcta y esto es una forma muy eficaz porque de esa manera tienen a los mercados privados de financiamiento en el juego. La tecnología es bancable y por lo tanto es un apalancamiento mucho más fuerte que simplemente pagar subsidios. A pesar de que los subsidios son más fáciles porque uno te gana amigos si es que uno gana subsidios, ¿no? Pero ese es mi punto de vista con respecto a los costos externos. Perfecto. Muchas gracias, Patrick. Entonces, quisiera retomar la pregunta que hizo Freddy antes de darnos la palabra en términos de seguridad en el transporte. Pues aquí me dirijo a Nicolás con su experiencia en buses. ¿Cómo manejarían ustedes el tema de la seguridad? ¿Qué riesgos hay con el uso de hidrógeno en buses considerando las condiciones de América Latina? Nicolás. Es una muy buena pregunta. La gente siempre pregunta, ¿el hidrógeno es seguro o no? Tenemos un problema de conexión, parece, con Nicolás. No se escucha. No sé si soy yo. ¿Pueden ascender, por favor, Patrick y Luis? No se escucha, Paulina. Perfecto. Se cortó. Perdón, no se escucha. No se le escucha al expositor. Ah, perfecto. Entonces, mientras Nicolás soluciona sus problemas de conectividad, ahí no sé si nos puede apoyar, por favor, la gente de soporte. Me gustaría, si Luis, ¿tú nos podrías apoyar respondiendo esta pregunta mientras tanto? Ah,
Perfecto. Y luego complementar, porque la idea de este panel, como es panel de discusión, es que ustedes mismos también me interrumpan y vayan complementando las respuestas de nuestros colegas, ciertos expositores. Así que, Nicolás. Disculpen, perdí mi conexión. Lo que iba a decir es que el hidrógeno, uno tiene que tener cuidado con él. Hay una propiedad que lo hace mucho más fácil de manejar en caso de accidente. Se almacena en la parte de arriba del bus, no es muy accesible por nadie. Y si el bus está involucrado en un accidente, el hidrógeno es liberado automáticamente al aire, así que no se quede a bordo del vehículo, no puede crear ningún tipo de incendio ni nada por el estilo. Cuando uno ve los buses y camiones que han estado en las carreteras, no han habido accidentes con esto. Creo que es mucho más seguro que otros combustibles debido a las propiedades del hidrógeno. Sin embargo, tiene que ser manejado y gestionado con mucho cuidado. Se tienen que seguir las directrices, los lineamientos y las recomendaciones, pero si se hace de manera correcta, no creo que hidrógeno presente un riesgo adicional que cualquier otro combustible o que cualquier otro combustible. Muchas gracias, Nicolás. Luis, si puedes complementar. Sí, no, pues totalmente de acuerdo con lo que dice Nicolás. El hidrógeno hay que tener cuidado, pero mientras los estándares internacionales muy robustos que existen hoy en día para, pues, para que los implementos, partes, componentes sean seguros, se cumplan, no va a haber mayores problemas. Algo muy interesante es el comentario que él dice de que los buses y en general los vehículos de hidrógeno tienen estos sistemas que liberan el hidrógeno ante el choque, ante un contacto fuerte, algo como por el estilo, lo liberan de esa manera y esto ocurre en pocos segundos o máximo 30, 20, 30 segundos y de esta manera pues se evita los peligros que puede tener el mismo hidrógeno. Entonces es bastante seguro. Perfecto. Y Luis, considerando que hoy día se expuso acerca de buses y camiones y ayer en tu presentación tú mostrabas también vehículos livianos, de lo que estamos viendo, no, corrígeme si estoy entendiendo mal, en este momento no sería factible económicamente, no sería conveniente el invertir en vehículos livianos pensando en un sector privado, pero si hablamos de sector público, taxis, ¿es posible quizás hacer recambio por taxis a hidrógeno? ¿Qué requerimientos habrían y cuál sería un periodo de recuperación de la inversión aproximado que tú podrías estimar en un caso de inversión de este tipo? Claro. Para el caso de vehículos privados, desde un tema de CAPEX, el sobrecosto de un vehículo a hidrógeno es muy similar al sobrecosto que puede tener un bus o un camión versus uno de diésel. Estamos hablando de sobrecostos de 3-4 veces, pero más hacia 3 veces, llamémoslo así. Entonces, va a funcionar justamente en usos comerciales de alta intensidad de uso, ¿sí? Muchos kilómetros a través del año. Por tanto, los taxis son una gran opción y en ese caso sí pueden funcionar. Un ejemplo es hay una flota de taxis a hidrógeno en París y lo que hacen es que tienen un taxi para varios conductores. De esta manera, el taxi está operando casi las 24 horas en 3 turnos de conductores y así recorre muchos kilómetros y se amortiza el costo bastante fuertemente. Entonces, recordarán la ecuación que mostramos ayer del total cost of ownership, el costo total de propiedad. En el denominador tenemos kilómetros. Entre más kilómetros recorramos, más rápido amortizamos, más bajos son nuestros costos por kilómetro. Entonces, no es la tecnología en sí, es el uso el que se le da, el que nos va a dar si puede ser competitiva desde un punto de vista de costos por kilómetro o no, bajo esa perspectiva. Y si pues es difícil dar un valor de años de decir que se va a amortizar en tanto, va a depender de los casos específicamente. Pero si tú tienes un vehículo que es unas 3 veces más alto en CAPEX y lo pones a recorrer el triple de kilómetros, pues tal vez ya puedes llegar a amortizaciones interesantes.
No te oigo, Paulina, pero no sé si es... Paulina, tienes el no, micrófono. Se me apagó el micrófono, sí, perdone. Entonces, muchas gracias, Luis. Ahí, Patrick, ahora contigo, tomando la experiencia con HydroSpider y con los camiones que han tenido ustedes en Suiza, y un poco también de la mano con la pregunta que hice a Luis respecto a la inversión en vehículos livianos. Acá sería inversión en cuanto a camiones. ¿Cómo sería esta inversión? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Y existe algún periodo de recuperación que tú nos podrías indicar en camión? ¿Y bajo qué condiciones conviene utilizar, que lo abordaste de hecho en tu presentación, pero igual repetirlo para nuestros auditores, en qué condiciones conviene utilizar un camión a hidrógeno y utilizar este HydroSpider, que es para generar el hidrógeno en esta forma modular, en lugar de lo que es una estructura convencional de construir una planta de generación de hidrógeno? Por favor, si nos puedes indicar. Perdón, ahora el micrófono está apagado. Sí, quería asegurarme de que entendí correctamente la pregunta, porque escuchaba dos voces y no era fácil de seguir. Usted me está preguntando sobre el modelo de financiamiento. Entonces, usted me estaba preguntando sobre el modelo de financiamiento de los camiones y el modelo de financiamiento para los electrolizadores. ¿Es eso correcto? Sí, se podría entender así. ¿Y los gastos de capital? ¿Cómo conviene? Sí. En realidad es un punto muy importante y es uno de los impulsores que yo no pude explicar por qué utilizamos el modelo de pago por uso, porque el modelo de pago por uso afecta la manera en que uno puede financiar los camiones. Si es que ustedes ven todo el ecosistema en gran escala, yo diría que los camiones representan 50%. De 45 a 50% de los costos totales. Con respecto a la estación de reabastecimiento de hidrógeno, de la que todo el mundo es menos de 10%, en realidad es muy pequeño, ha sido sobreexagerado en la evaluación. El electrolizador y la electricidad más o menos representan 20 o 25%. Así que el camión es lo importante aquí. Y por esa razón tenemos este modelo de pago por uso, donde tenemos contratos de largo plazo con los operadores. Pueden financiar el camión, pero no solamente financian el camión al utilizar el camión como un colateral, como una garantía, como un activo, sino que también financian las obligaciones financieras de todos sus clientes. Y como estamos hablando de un gran número de clientes y generalmente son clientes muy solventes, son los grandes minoristas o retailers que están siendo reconocidos como buenos acreedores, el banco está contento de tomar o asumir estos flujos de caja futuros como garantía para el financiamiento del camión. De esa manera, uno puede incluir a las instituciones financieras y no tienen que recurrir a los gobiernos. Su modelo también, entonces, impacta su financiamiento y es una manera más barata de financiarlo de esa manera. Y eso fue una de las razones principales por las que nosotros optamos por ese modelo, porque podemos utilizar esos flujos de caja para obtener financiamiento. Por el lado de los electrolizadores, el financiamiento es mucho más simple, más sencillo, porque es una tecnología demostrada y ya son bancables. Uno puede intercambiar un electrolizador, quizás necesitan cambiar o reponer algunos componentes eléctricos, pero uno puede utilizarlo como un activo y los bancos están contentos de financiar esto hasta un 70% incluso. Espero que eso haya respondido a la pregunta y muchas gracias a la intérprete por indicarme que silencie mi audio original para no escuchar las dos voces. Muchas gracias, Patrick. Bueno, de la mano un poco de la respuesta que dio Patrick, que estamos hablando de este modelo de pago por uso, imagino esto guarda relación también de cuándo conviene el utilizar un vehículo a hidrógeno, que es más o menos también lo que decía Luis, que es que para grandes kilometrajes, y también que es lo que comentaba Patrick respecto a los camiones, imagino para los buses es similar, Nicolás.
Entonces, quisiera saber si efectivamente me puedes confirmar que también se utilizan modelos de negocio y financiamiento similares. Y también aprovechando, hablando de los buses y tomando algunas preguntas del público, que está preguntando acerca de la relación de potencia, HP y peso de la celda de combustible, incluyendo el sistema eléctrico de almacenamiento de hidrógeno, para los motores o de estos buses que pusieron ustedes en práctica en Londres. Si me podrías confirmar primero lo del modelo de negocio y luego responder respecto a esta relación de potencia, peso, celda de combustible y almacenamiento de hidrógeno, por favor. ¿Nicolás? Sí, muchas gracias. Cuando se trata de financiamiento, yo creo que los buses son diferentes. Varía de un país al otro. Tienen lugares donde tienen regulares, tienen operadores privados bajo un contrato de licitación, y en algunos otros lugares las agencias de tránsito están comprando los vehículos. Ahí es un modelo de negocios distinto. Esto puede venir de la utilización de vehículos en rutas más largas y cómo evalúan su TCO, su costo total de propiedad. Y en base, yo creo que una de las partes importantes es cuántos necesitan para cubrir su servicio. En el caso de diésel, cuántos se van a necesitar para vehículos eléctricos, diésel, el costo de infraestructura, el costo de combustible, el costo de mantenimiento. Y en realidad es un modelo muy interesante. Y con respecto al lado del CAPEX de los vehículos, estamos viendo diferentes modelos donde el vehículo es comprado por autoridad de tránsito, algunas veces utiliza fondos del gobierno, pero también estamos viendo casos en los que tienen vehículos como un servicio, donde tienen una entidad privada, un NSPB que compra el vehículo, está brindando el vehículo como un servicio, incluyendo el CAPEX del vehículo, el mantenimiento del vehículo y todos los servicios para el vehículo. Así que existen diferentes modelos de negocios para que puedan ajustarse al modelo de la autoridad de tránsito. Con respecto al peso y a eso, yo creo que es una de las grandes ventajas de los autobuses con celda de combustible. No hay ningún tipo de compromiso. Generalmente, más o menos es 130 kilogramos de hidrógeno a bordo del vehículo y eso le va a dar más o menos 1.200 kilowatts hora de energía que pueden utilizar un sistema de celda de combustible. No es muy pesado en realidad, 80 kilowatts. Perdón, se le está cortando. En realidad hay mucho compromiso con el peso. Tienen que considerar el peso del almacenamiento de hidrógeno porque el gas es muy liviano, pero aún así necesitan tener los cilindros que añaden algo de peso. Pero en general, el peso central de un bus a hidrógeno es muy similar al peso de un bus a diésel. Así que estamos hablando de algunas diferencias, especialmente si su bus tiene una batería grande de 3, 4, 400, 500 kilómetros, kilowatts hora, entonces eso puede comprometer el peso. Espero que haya respondido la pregunta. Sí, muchas gracias, Nicolás. Aquí, Luis, aprovechando que ya nos estamos metiendo un poco en la tecnología también, quisiera si podrías complementar un poco sobre las ventajas de la tecnología de celdas combustibles comparado con las baterías en vehículos eléctricos, ¿cierto? Y también un poco si nos puedes comentar, porque aquí me están llegando varias preguntas acerca de cómo se utiliza el hidrógeno en el motor del vehículo, puesto que en las presentaciones hemos estado viendo que se habla de celdas de combustible y el uso del hidrógeno para generar electricidad y que funciona, según entiendo yo, un motor eléctrico. Si me podrías tú, por favor, corregir y comentar sobre las ventajas del hidrógeno sobre las otras tecnologías, por favor, Luis. Claro que sí. Entonces, una de las primeras ventajas, hay muchas, y claramente esto, como comentaba ayer, va a depender del uso del vehículo, el uso que se le dará al vehículo, ¿no? En términos de distancia, nivel de operación, qué tantas horas al día va a operar, tiempos de recarga requeridos. Entonces, para empezar, uno, tiempo de recarga. Para vehículos de usos intensivos es muy importante no estar perdiendo el tiempo cargando 4 o 5 horas un bus,
necesitamos 10, 15 minutos. En el caso de los camiones, por ejemplo, de Patrick, seguramente es así. En caso de los buses en Londres, en muchos casos también es así. Entonces, esa es una ventaja inicial. Una segunda ventaja es el tema de... teníamos carga, tenemos distancias. Entonces, de nuevo, si tenemos unas distancias largas, estamos recorriendo zonas interurbanas, carga pesada, esa es otra ventaja sin duda alguna. Tercera ventaja, la acaba de decir Nicolás, estamos hablando de peso y volumen de utilización, digamos, de la tecnología asociada a la propulsión libre de emisiones. Entonces, si estamos hablando de un bus a baterías, va a ser un camión de baterías va a perder parte de su carga útil porque va a pesar más, la misma estructura del camión, y va a ocupar más espacio. Mientras que en el caso del hidrógeno, como ya dijo Nicolás, la peso es equivalente más o menos, tal vez un poquitico más alto, y definitivamente en espacio es mucho menos el espacio que ocupa la infraestructura de hidrógeno, porque estamos comprimiendo bastante ese hidrógeno y tenemos mucha energía en un espacio pequeño de los tanques. Entonces, esa puede ser una tercera ventaja. Y bueno, también pues seguramente hay muchas otras, pero pensaría que estas son tres importantes de las principales. Bueno, para flotas grandes también Nicolás nos comentó un poquito del aprovechamiento de la infraestructura. Entonces, eso es otro punto a favor. Con respecto a la utilización en el motor, lo que tú dijiste es perfectamente cómo funciona. Cuando estamos hablando de un camión o un bus o un vehículo liviano a hidrógeno, o por lo menos a celda de combustible, lo que estamos hablando es que el hidrógeno se utiliza en la celda de combustible y se convierte en electricidad, y esta electricidad es la que mueve el motor eléctrico. También existen algunos vehículos, se ha estudiado un poco la utilización de combustión de hidrógeno para mover motores, pero esta no es tan eficiente, tiene otros problemas aquí y allá. Digamos que la manera más limpia de hacerlo, por lo menos en el estado tecnológico actual, es las celdas de combustible. Me pareció que Patrick estaba levantando la mano, tal vez quiere adicionar algo. Adelante, Patrick. Sí, muchas gracias, Luis. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, pero yo creo que hay un punto, y no es un comentario técnico que quisiera mencionar, porque nosotros vemos una especie de pelea religiosa hacia las tecnologías batería versus celdas de combustible versus diésel. Es una lucha religiosa, por decirlo así, y no creo que la discusión sea una buena discusión, porque ninguna tecnología es mejor que otra tecnología. Uno no va a volar a la luna utilizando un motor a diésel o un motor eléctrico a batería, pero tampoco veo lavándome los dientes con un cepillo de dientes con celdas de combustible. La gente tiene que darse cuenta, y es el mercado el que indica qué tecnología va a ser mejor que la otra. Y en lo que respecta a vehículos, obviamente cuando uno necesita largas distancias y necesita mucha energía, entonces es ventajoso utilizar hidrógeno como un vector energético. Pero tampoco deberíamos de pensar que es la única tecnología disponible. Y creo yo que en la discusión, si uno realmente quiere resaltar el hidrógeno, tenemos que relajarnos y decir, las baterías son malas o son los malos de la película. No, porque todos queremos lograr lo mismo, el mismo objetivo, que es la descarbonización. Básicamente, es un comentario que no es muy técnico, yo lo sé, pero me parece que es un comentario muy importante y tenemos que tomar acción al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick. Efectivamente, y no sé, Luis, si quieres complementar algo. Sí, muy, muy rápidamente decir que lo que dice Patrick es totalmente cierto. Y esto es algo que hay que aclararle a la gente y que desde inicio hablamos seriamente con nuestros clientes desde un principio. No solo en el transporte, pero el hidrógeno no es una panacea. El hidrógeno no es la bala de plata que llegó para salvar al mundo de las emisiones. La transición energética y el cambio climático es algo que se va a manejar con un montón de tecnologías, y el hidrógeno es una de ellas, muy útil para ciertos aspectos de ciertas industrias,
pero definitivamente no debe ser visto como ya nos salvamos, llegó el hidrógeno. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ahora ya estamos en tiempo menos para cerrar el panel, entonces quiero hacer esta pregunta general para todos, partiendo con Nicolás y también un poco en relación con una de las preguntas que hicieron en la sección de preguntas y respuestas sobre qué se requiere gestionar para poder adelantar pilotos con cada una de sus empresas, sea buses, sea pilotos de camiones o también implementar cualquier otro tipo de proyecto. Entonces quisiera partir contigo, Nicolás, si nos puedes tú indicar qué se requiere gestionar más adelante para poder ver algún piloto con Ballard y también si nos puedes comentar respecto a la experiencia que has tenido tú con Ballard en lo que son los buses en Londres y otros países, también quizás en Canadá, ¿qué barreras has encontrado y cómo las has enfrentado como para poder replicar y mejorar aquí en América Latina? Porque la idea al final, el propósito de este seminario es ver la oportunidad del desarrollo del hidrógeno verde para acá América Latina, para nuestros auditores. Entonces, si puedes, por favor, comentarnos, Nicolás. Yo creo que es muy difícil responder esa pregunta, pero lo importante es ver esto desde el punto de vista holístico. No solamente podemos ver el bus o el hidrógeno por sí solo, pero si quieren desplegar una flota de buses y camiones, tienen que involucrar al operador, la compañía que va a operar los autobuses o los camiones, cuál es el objetivo, cómo es que cómo van a operar el vehículo, qué quieren alcanzar o lograr y cómo podemos traer una flota de vehículos y incorporarla en un ecosistema, porque yo creo que es muy importante. Todos los elementos son esenciales, el costo del vehículo, la operación del vehículo, el costo de infraestructura, el costo de la molécula. Así que para trabajar con un enfoque ecosistémico donde podemos trabajar con diferentes socios y contrapartes para poder darle una solución integral al cliente. Así se va a hacer el mantenimiento, así es como el hidrógeno va a ser entregado y va a ser dispensado, etcétera. Así que creo yo que ese enfoque ecosistémico, trabajando con diferentes socios, socios locales, es algo muy importante para poder ofrecer la mejor solución. No es que hay una sola solución para todos, pero lo que podemos decir en base a mi experiencia es que uno no solamente puede ver a un solo elemento, uno tiene que adoptar este enfoque de ecosistema y no solamente ver el primer proyecto. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para escalarlo. Es muy importante. Tienen que tener visibilidad hacia el futuro, hacia dónde quiere ir, cuál es la meta, cuál es el objetivo. ¿Quieren solamente hacer una demostración por el hecho de hacer una demostración o quieren desplegar, no sé, muchísimos vehículos? ¿Y qué es lo que se requeriría para hacer eso? Así que esos son algunos de los elementos y Ballard estará más que contento de relacionarse con partes interesadas locales para conversar con ellos. No podemos hacerlo solos, necesitamos los socios locales para hacerlos. Podemos compartir nuestra experiencia, nuestra tecnología, pero tenemos que adoptar este enfoque de ecosistema para trabajar juntos. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Patrick, ¿se podrías complementar un poco también con la experiencia de H2 Energy, por favor? La experiencia en general de gente que quiera invertir o hacer un proyecto con nosotros, ¿a eso te refieres? Sí, y también recomendaciones para América Latina. Recordemos que esta es la última pregunta para cierre, entonces queremos entregarle como la última porción de conocimientos de ustedes a nuestros auditores para que puedan empezar a desarrollar estos proyectos aquí en América Latina. Sí, estás incrementando la presión para mí. Creo que cuando uno aborda a las personas, hay dos tipos de personas que uno se va a encontrar. Un tipo va a buscar un beneficio comercial al cooperar con ustedes y tienen una visión en común. Y si quieren hacer algo, tienen que presentar en el ecosistema. Todos dicen que piensan en el ecosistema, pero de hecho la mayor parte de gente solamente piensa en el beneficio comercial y quieren beneficiarse de uno. Pero yo creo que lo que es importante es encontrar personas que compartan una visión común, que quieran cambiar algo, porque de esta forma implementar una solución es difícil, es muy complejo y a veces realmente duele. No es una forma fácil de hacer las cosas, pero me parece que es importante. Y luego, si tenemos
socios que solamente van a buscar su propio beneficio, esto es muy difícil. Y yo creo que somos una empresa muy pequeña, con algunos miembros y socios aquí, y de alguna forma realmente tenemos los mejores socios que hubiéramos podido desear en este momento. Y creo que esto solamente fue posible porque pudimos ponerlos también de nuestro lado. Desde el inicio, pero también enfocándonos en el largo plazo, la viabilidad comercial, porque la gente no simplemente va a dar su dinero a alguien, ¿no? Entonces, me parece que es importante que con los socios uno busque tener una visión similar. Gracias. Muchas gracias, Patrick. Y cerraríamos con Luis. Claro que sí. Tal vez me voy a demorar un poquito más que mis colegas de panel, dado que apoyar proyectos en etapas iniciales en las regiones, algo de lo que más hacemos en inicio y es lo que más hemos venido haciendo en los últimos 2 años desde que el hidrógeno ha tomado un boom en Latinoamérica y un interés mayor al que existía antes. Un primer punto es el conocimiento. Entonces, lo que estamos viendo es que hay mucha gente interesada en el hidrógeno, pero no conocen demasiado del tema. Entonces llegan empresas que nos hablan de ideas un poco locas que tal vez no tienen sentido técnico y quieren desarrollar un piloto que en un principio uno les dice técnicamente esto es imposible, lo que usted está diciendo no funciona. Entonces un primer punto es conocimiento y esto es capacitación, conocer sobre el tema, empezar a entenderlo y ahí sí ya pensar qué se puede y qué no se puede hacer con el hidrógeno. De nuevo, como decía hace un momento, no es la panacea. Sirve en algunos nichos, sirve para algunos usos, no para todo. Un segundo punto es entender el contexto local. No va a ser lo mismo hacer un proyecto en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Costa Rica. Va a depender mucho de si hay un apoyo del gobierno o no. Les voy a pedir un segundito y paro esto. Si quieres, Patrick puede contestar, porque si no va a seguir sonando esto acá atrás. No sé, Patrick, si quieres complementar algo de lo que estaba comentando. Sí, de hecho, Luis me ha inspirado a expresarles nuestros 5 principios cuando H2 Energy hace un proyecto. Tal vez tiene más que ver con la base cultural. Nuestros 5 principios son, en primer lugar, solamente hacemos proyectos que se puedan llevar a escala, que se puedan intensificar. Si su proyecto no puede intensificarse, entonces va a fallar, comercialmente hablando. Así que no solamente uno tiene que tener un producto pequeño, sino que uno tiene que llevar ese producto a escala. El segundo punto es siempre tener la viabilidad comercial a la vista. Eso es central, es crítico, porque si es que uno no lo tiene, en algún momento del tiempo va a morir. En tercer lugar, uno siempre tiene que ser 100% sostenible, porque hay personas que quieren tomar atajos y dicen, ay, ya, pero ¿por qué no dejamos de hacer el hidrógeno verde? No, eso no funciona así, porque va a venir a perseguirnos. Y también siempre se debe utilizar tecnología probada. Hay muchos aspectos que están ya probados en la tecnología con hidrógeno, celdas de combustible, y se tiene que utilizar estas tecnologías, pero hay muchas ideas allá afuera que suenan muy bien. Sin embargo, si uno piensa en el ecosistema, uno tiene que tener hechos, y los hechos solamente los obtenemos de tecnologías probadas. Si no utilizamos tecnologías probadas, el ecosistema constantemente cambia y la gente tiene que adoptar diferentes cosas y uno no logra nada. El quinto punto es utilizar un enfoque ecosistémico. Entonces ese era mi punto, escalable, viable desde el punto de vista comercial, un enfoque ecosistémico, tecnología probada y siempre tiene que ser uno 100% sostenible, si es que uno quiere ser sostenible, ¿no? Bueno, tal vez esa respuesta fue mejor que la de que di anteriormente. Muchas gracias, Patrick. Y ahora Luis, pero palabras breves para poder cerrar porque ya nos estamos pasando el tiempo y para que podamos dar término a este panel y continuar con el cierre. Por favor, Luis. Perfecto. Sí, no. Patrick dijo algunas de las cosas que iba a decir, especialmente commercial viability.
tener un cliente, tener una demanda. También nos han llegado clientes que dicen, quiero producir hidrógeno. Bueno, pero ¿quién se lo va a comprar? Entonces, eso es muy importante. Y otro, y lo que está diciendo el contexto local, o sea, entender si tu país te va a ayudar, el gobierno está apoyando o tiene que ser un desarrollo puramente privado, de dónde se puede sacar financiación, qué entidades están dispuestas a ayudarte dentro del país y en la región. Entonces, todo es, y finalmente el networking es otro factor, porque la realidad es que hoy en día en Latinoamérica no es donde está la tecnología está en otras partes del mundo, con unos proveedores que muchas veces los clientes acá no conocen, y es ahí donde también pues, se necesita alguien que conozca el ecosistema mundial, que los pueda guiar hacia quién tiene las mejores soluciones para sus necesidades. Bueno, hay más cosas, pero dejemos así por el momento. Muchas gracias, Luis. Bueno, Nicolás tenía que desconectarse porque tenía otro compromiso, porque de hecho ya nos pasamos un poco en el tiempo. Entonces, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Patrick. Gracias a Nicolás que se desconectó por participar de este panel y este seminario de oportunidades para el desarrollo del hidrógeno verde. Ahora, finalmente, cerrando con el foco en América Latina. Ahora cedo la palabra a Freddy para que pueda guiarnos en el cierre de este seminario. Muchas gracias a todos. Excelente, excelente, Paulina. Súper interesante el panel. Gracias a los panelistas, a Luis Miguel, a Patrick, a Nicolás, que también se fue. Tenemos con el apoyo de Gina, por favor, les ruego no se desconecten. Nos falta muy poco ya. Sé que ha sido bastante pesado, pero también muy productivos estos dos días. Una pequeña encuesta que nos está proyectando en este momento Gina. Les pido, por favor, que nos ayuden a contestar ahí en línea. Es algo que no les va a tomar mucho tiempo. Lo pueden hacer desde sus monitores, de sus displays directamente. Ahí hay dos preguntas. La primera, ¿cómo calificaría el contenido de este seminario? Gracias a todos los que ya están respondiendo. Ustedes pueden ver en sus monitores las respuestas directamente en línea. Muy gentiles a todos por darnos ese feedback que nos ayuda también a poder mejorar nuestra organización para los próximos seminarios que tenemos previsto hacer. Y la segunda pregunta es si considera que haber participado en este seminario ha sido un buen uso de su tiempo. Si es que lo que han podido recibir estos dos días les va a servir en su trabajo, les va a servir en su conocimiento general y precisamente en ir a estos pasos que nos mencionaba Patrick, estos cinco pasos tan importantes antes de iniciar un proyecto. Entonces, sí, les agradezco mucho por estas preguntas. Y voy a ceder el paso a nuestro director del proyecto Calac Plus, es el señor Adrián Montalvo, para las palabras de cierre. Estimado Adrián, por favor, adelante.
Super, gracias.